espérame. ¿Ve? ¿Y qué pasó, güey? No, aquí fregado. ¿Y a qué se debe el honor de mi visita, pues? No, pues era que... Qué fregado, güey. Viera lo que me pasó. Anda fregado, güey. Viera lo que me pasó, güey. No ves que... No ves que... Bueno, sí. Tenía ganas de... ¿Cuánto tiempo ya, güey? Tenía ganas de superarme yo y vendí la moto. Vendí la moto para irme... para irme para los estados y así, y me deportaron. Guay. Me deportaron, miren. Y no, crees que... O sea, me trajeron desde allá. Y me fueron a dejar a San Salvador. ¿Y le compro un Ray-Ban? Ahorita así como ando, yo lo vendo. No tengo ni para el pasaje, no he comido nada. ¿Pero desde allá viene con ellos? Ah, pues no. ¿Por qué? Quieren una lavada primero. ¿Y de dónde lo va a lavar? Y ha ido mal. Esto revolcado viene. Mire. Usted bajo los puentes ha estado durmiendo. No, hombre, que allá en el en los potreros de la parte que hay arriba, de Ataco. Mire, ahí, mire. Usted no sabe cómo van las cosas hoy. Me imagino que las ha ido mejor a ustedes que a mí, porque a mí me ha tratado mal. Bueno, me acaban de pagar unas cositas, pero pues no vamos a hacer alusión ahorita a esas cosas. Y mire, pero, y qué tal ha estado y su esposa. Ya, no. No, de eso yo sé que allí ustedes quieren sacar la espinita para preguntarme de alguien, yo sé. Yo creo que ya no lo tardemos mucho, usted ya sabe. No, pero pregúnteme para que se oiga más pro. No, pero me fíjese que yo le voy a ser sincero y le voy a decir que yo bien me podía ir por la otra calle. Para empezar, esta calle está más fea, va. Pero yo me metí con la esperanza de ver a la Olga. La esperanza de ver a la Olga. No, hombre, mira cómo le pasó extraño. Esa bicha ha sido un mar de llanto todo este tiempo que usted no ha estado. De verdad. Esa bicha ha sido un mar de llanto. Esa bicha, si lo desea, que es como cuando la tierra está seca y que quieren caer unas pringuitas. Así lo desea esa bicha. Mira, esa bicha hace todo ese tiempo. Mira, no ha estado. Mira, en esta parte aquí, usted mira. El nombre de ella me está escribiendo. Una pobre. No, ve que viera que yo haya. Yo... Esa y, bicha. Y todo por esa un bicha, malentendido. Esa bicha ha llorado. Esa bicha ha pasado días de tristeza. Días de soledad y días de llanto. Bueno, es lo mismo que llorarlo, pero el llanto y llorar es lo mismo que... Y mire, hablando ya más en confianza, tenga cuidado. Yo sé que usted ahorita viene pobre y sin nada, y cualquiera se va a querer aprovechar de usted. Aquí hay gente y... Claro, a mí qué me va a sacar. No, así decía yo, que me podían huevear a mí. Así decía yo. Y viera. Por eso yo le digo que tenga cuidado. ¿Por qué? Cuidado. Juancito. Estuardo. ¡Chúmale! ¿Cómo estás? Bien, hombre. ¡René! ¿Cómo quiere que lo venga a saludar después de lo que me ha hecho? ¿Y qué le ha hecho yo, pues? Eso fue una mini broma. Y le dije que se alejara y que de esa era la forma que me iba a pagar todo lo que me huevió. Mañoso. ¿Qué pasó, pues? Me anda tratando de mal. Y ustedes, vénganse, hombre, y ustedes, no, hombre, yo tenía tiempo de no verlos a ustedes. ¿Qué sí, hombre, no, hombre, no moleste. Démosles un abrazo como chero, uno de aquí no pasa yo nada. Yo les dije que se fuera y que de esa forma me iba a pagar todo lo que me envió. ¿Y cómo además, quiere que me vaya yo del canto? Ricardo, ¿y qué le pasó? Tenga cuidado, porque yo luego les digo aquí. Gente, que si yo la señalo, le pongo el ojo. ¿Qué le ha hecho yo? Solo le hice una mini broma de agarrarle uno. Pero por eso, y las bromas entre ustedes y no siempre las hacían, pues. Por eso, pero no está al extremo de golpearlos entre nosotros. Y que no ustedes eran grandes amigos. Es que nosotros. ¡Ey, qué pasó! Ni me dirija la palabra ahorita, pues. Pues sí. Ya hablando, ya más en serio. Pero venga, Juan, que. Pues sí. Ay, Terce, pues si se va a estar ahí, ahí Terce. ¿Y por qué? ¿Por qué le dije? Esa bicha. Ah, sí. Ya no. La bicha llora por su ausencia. De verdad. Si viera. Usted cállese que no estoy hablando con usted. Ni me voy a encorajar nadie. Ni estamos convidándolo a la plática. Sí, él es ella. Yo no sé qué reacción va a tomar cuando lo vea. Pero si no sé, si esa bicha no se desmaya, se va a mandar. Si esa bicha no se desmaya, se va a andar cerca de desmayarse. ¡Ey! Bueno, que parte.
verdad. Ah, mira, y no le ha preguntado por mí. No le ha dicho cosas. Estuardo, ¿de qué están hablando, pues? Estuardo, ¿de qué están hablando, pues? Preguntar es lo menos que pudo haber hecho esa bicha. ¿Y qué hizo? Ha gritado su nombre. De verdad. Esa bicha ha caído en desesperación por usted, por... No sabe Yo por ella me fui. Suegra, suegra. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien. Ay, disculpe. Hermano Lón. Y es milagro. Por acá, mire. Tiempo de no verlo, mire, hasta hoy, ¿ve? Ha pasado de todo. ¿Oh, sí? No sé. Mira, que están de por esta zona. Ay, que fíjese que... Bueno, le voy a contar todo lo que me ha pasado. Cuénteme, pues. Fíjese que, pues... Yo hice el intento, ¿verdad? De irme para los Estados Unidos. Sí. Ah, ¿en serio? Sí, vendí la moto. Vendí la moto. No, me agarraron. Me deportaron. Estuve como, ya le digo, quedan como 3 semanas de migración. Por eso me extrañaba no verlo. Como 3 semanas de migración y bueno, venga. Pasé de todo, aguanté frío, aguanté hambre. Ahorita, por ejemplo, tengo ya todo el día, no he comido nada. Así se le nota un poquito. Ahí. Y me encontré a Juan y René, pero andaban peleados. Ah, sí. Ah, sí, pues así pasan, andan en sus tranzas y no están de acuerdo. ¿Y qué hacen ellos? Ay, ellos son bien comunicativos los de aquí de tu lugar. Ellos llevan y traen. Ah, envío, ¿eh? Sí, envío. Y tal vez me dan trabajo. Pues tal vez. Sí, porque yo como ahorita, mira, no la miento. No, y se ve, pues, hola. Que anda bien moleo. Ustedes sin nada. ¿Cómo está? Ay, es que ¿todo bien? Bien. Todo bien. Mejor. Mire, qué bendición. Es un milagro de verlo por acá. Ya me está contando la historia. Sí, es que fíjese que... Está contando pues vamos, la historia. Vamos, mi amor. Vamos para la casa, pues. Nos miramos otro día. Va, que le vaya bien. Gracias. Qué valor de esto, no tienen miedo que nos haya dado. Tampoco. Tu hermano que agarre para allá y yo me voy por otro lado.
Picho, Picho, venga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, vos? No, Picho, agarre. ¡Ay, cierto! Darwin, aquella mumujita. Sí, no lo vi. Este es Darwin, el que... Darwin. Sí, el que teníamos no... sospechas que tenía embarazada la Jenny. Pero no fue así. Dios. Ay, dije también queriéndome pegar que yo ando bravo con usted. Sí, no lo han visto. Ese mismo Darwin. Sí, ese mismo es. Ay, usted no puede hablar. ¿Y qué tenés, pues, vos, pues, muchachita? Venga, venga. Punto, pero solo por esta vez. Después no quiero que te me ande acercando a mí, oiga. Vamos a decirle que no. No me esté molestando la camisa. Vamos a decirle que ya vimos a entrar. Entonces, si me van a responder, ¿no? Sí, te vamos a responder esa pregunta y más todavía. ¿Lo han visto? ¿Ah? ¿Lo han visto? No, de menos no, ni no, quisiera. No, ni quisiéramos encontrar. Ni quisiera, pero mira. Agárrate el corazón, muchachita. Prepárate. Ustedes ya están de locos, ¿eh? Porque no sabes a quién hemos visto. Ni sabes. No me vayas a decir que a Darwin. No, eso te iba a decir, ¿no? Ay, si no es otra cantidad. Persona que no es de Darwin, no me interesa. No me interesa. Ya vamos a ver. Ya vamos a ir soltándole la sopa. Porque le voy a tocar. Le voy a tocar el pulso. Cuchara, cuchara. Mira. ¿Qué? Si no me van a decir yo nada, no hay, bueno, mejor váyanse. No hay, como decir. Empecemos a decir. Viene una persona caminando por la calle. Eso es normal. No, pero no, de esa forma, no. Yo te lo voy a decir. Mírame, pues. Que me veas. Ay, sí te estoy viendo. A lo mejor tuvo que haber sido ya. A lo mejor fue suscriptora, ya la usa. La vea, pues la hoy. Aquí. Quítate ese pelo, por favor. Ay, Dios. Chica, sí, ya. Oye, pues, oye. Vimos, ¿qué, Juan? Yo no vimos, tengo ánimo. Vimos de... a Estuardo. ¡Estuardo! Ay, ustedes, ya. Otra mentira más, mejor no se puede inventar. Vimos a Estuardo. El Estuardo. El mismo, aquel que... ¡Ah, Estuardo! ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Viene de Estados Unidos y trae... ¡Ese trae pisto, mira! ¡Píchame! ¡Y eso es nada! ¡Ya, no es nada! ¡Venido! ¡Hablar de mucho! ¡Buenas tardes, muchachos! ¡Ni hablar! ¡No lo quería ni hablar! ¡Mira! Aquí, en la bolsa de la camión, porque trae una camión aquí que la dan vuelta. Así les dan las papeletas de los, del billetón. Como de chambroso que yo era, no me lo alcancé a ver. Ay, si tú quieres que le haga una. Aquí en la bolsada, me quito ya la bolsada. Te tratan de molestar. Hasta una flor trae aquí también. Qué bueno por él entonces. No te alegras, y mira, y sabes por qué. ¿Cómo se quejó metido? Mira, Olga, hasta cuando ya se dignó en saludarlo, sabes por qué. ¿Cómo quiere que esté si estoy extrañando a Darwin? O sea, tengo días de no verlo y usted por lo que me sale. No en saludarlo. A ver, ¿por quién preguntó? Nada más y nada menos preguntó. Con una flor en la camisa. Uh-huh. La flor no se la alcancé a ver yo. Yo guardo, ¿ustedes quiénes creen? Oye, uno se la ve, el otro no. Preguntó por vos, hija. Por vos, cipota. Por esta guía que ni estilo tiene, pero preguntó por vos. Es como la monecía, güey. Sí, sí. Preguntó y además, ¿sabes qué? Uh-huh. Te deberías de ir corriendo para la casa porque a buscarte allá a la casa. ¡Y mami! ¡Pero qué es Estuardo, muchachita! Y mira, y el carro, lo dijo que lo había dejado allá, el carro lo había dejado bueno, allá abajo. Bueno, en el tubo. Pues como no lo querían lodar, allá abajo, y se vino al pie. Así viene diciendo el hijo, no, mira. No es porque venga inclenco. No se quería lodar. Así como te dejó mentiroso. Así abajo dejó el carro porque no le quería enlodar. ¿Crees que cómo? Pero ese venía. Que venía. Pero Olga, oye bien. Estuardo, Eduardo, Ever. Venía a buscarte, bicha. Ever, aquel que le decías antes.
mezcla como antes, mi amor. ¿Te acordás? Y esa viene aguacate. Y no te vayas a encargar, no te vayas a la cachita. Dale, hombre. Pero de verdad, bicho. Es cierto. Es que es verdad. Pero mira, ve. Y irte vigiando bien, identificarte bien, porque si